Sí, indudablemente sí. La semana pasada, bueno, no, tuvimos una reunión con el intendente y algunos de sus funcionarios presentando un poco la nueva comisión, a Mario Di Maro como presidente y bueno, a Oscar Pontón, que es el vice, y bueno, la comisión estuvimos reunidos. Y dentro de 4 o 5 puntos que estuvimos charlando de interés general para ir trabajando y poniéndonos obviamente a disposición, uno de ellos era el tema de tasa de seguridad e higiene, que obviamente seguimos trabajando con en el cual bueno, quedamos con una reunión para el día de hoy, en el cual nos atendió el señor Valerga y Simone, y bueno, con también parte de la comisión estuvimos charlando y viendo a ver de cara a lo que va a venir de la fiscal, poner un poco de nuevo en el tapete lo que es la intención de la Cámara de que se va que baje la alícuota, que sea un estudio de este. Trajimos también un trabajo que habíamos realizado con comparaciones de municipios de la zona y demás. Así que nada, fue una buena reunión que digamos, te diría que empieza a ser como una mesa de trabajo. La próxima semana vamos a seguir charlando del tema, llevándonos cada uno inquietudes y viendo a ver de qué manera se puede lograr un poco el tema de la reducción, que es lo que queremos, para que sea algo más accesible en cierta manera a quienes tienen que pagarlo. A ver, teniendo en cuenta que seguramente el municipio está analizando lo que va a ser el presupuesto, ¿hay idea, perspectiva de que esto pueda salir en pocas semanas? ¿Alguna definición concreta? Yo creo que va a llevar un par de semanas y un poco más, pero la idea obviamente es siempre ir trabajando para el tema de que sea algo, se busque una baja. De alguna manera que tengan en cuenta lo que se está pidiendo. Y bueno, hay buena voluntad, fue una linda reunión y lo que esperamos, bueno, ver qué es lo que va a pasar en las sucesivas reuniones y apuntando obviamente que en el tema de la fiscal sea una tasa que realmente tenga una coherencia y que sea algo que se pueda pagar y no como está en la actualidad.